Hola, hola a todos. Hoy vengo a traerles este video correspondiente a las compras del mes de julio. Y bueno, les voy a mostrar algunas cositas que compré, como por ejemplo esta cartucherita que es morada y trae varios corazoncitos de diferentes colores. Tiene dos formas de abrirse, una de forma horizontal y otra vertical. Tiene su agarraderita. Otra cosa que compré fue esta cajita en forma de corazón que está hecha de cartón y pues bueno, pues no sé, me gustó mucho y pues se puede utilizar para guardar papelitos sueltos o algún tipo de decoración. Otra cosita que compré fueron estos sellitos que pues ya los he destapado porque los utilicé para el proyecto que hice para mi participación en el concurso de Nena Espacial. Entonces, pues algunos ya los he utilizado y pues de todas maneras quería mostrárselos por acá. Otra cosa que compré fueron estos clips que son de colores pues como más llamativos, más encendidos. Anteriormente había comprado de estos clips, pero eran de colores pasteles, entonces quise comprar de estos que son como más iluminados. Otra cosa que compré fue este marcador de negro de Faber-Castell de punta gruesa. También compré este estuchecito para gafas, muy kawaii, de este osito. Y pues bueno, se abre así y pues trae su pañuelito grabado como de espirales. Pues me gustó mucho y lo compré. Otra cosa que compré fueron estas perlas. En total trae 500 cuentas de alfabeto, que yo sé que son para mascotas y eso, pero pues las compré porque me llamaron mucho la atención para utilizarlas en algún proyecto scrapbook. Trae su abecedario, números, trae estas perlitas de colores llamativas, trae este cordoncito y pues más acá de perlitas. Pues se utiliza más que todo para hacer collares, pulseras y así. Pero pues me llamó mucho la atención y decidí comprarlos. Otra cosa que compré fueron dos organizadores para meter las cositas. Como por ejemplo aquí para meter mis clips de estrellas, corazones y flores. Y estas para colocar las tachuelitas que había comprado anteriormente, que les había mostrado. Otra cosa también que compré fueron estas cositas como vintage, que traen varias figuritas, y bueno, pues también decidí colocarlas aquí en este organizador que compré, y las gemitas o perlitas que traen los sellos, pues las coloqué ahí para una mejor organización. Otra cosa que compré fueron estas chuspitas como de regalo, que vienen dos en cada lado. Y bueno, estas bolsitas se abren así y pues trae diferentes diseños. El papel es bastante resistente, por eso me llamó mucho la atención. Vienen ya con su listón y tiene adhesivo por la parte de acá que se abre. Me gustaron mucho estas bolsitas. Y bueno, otra cosa que compré fue esta colección de Classical and Music, que es un paquete de 6x6. La verdad, ay, me fascinó. Tiene glitter y es muy, muy llamativo, muy hermoso. Estos son los diferentes papeles que trae, dos de cada diseño.
que son estas de notas musicales, de violines, más notas musicales. Estos como los nombres de los instrumentos, este violín, trompeta, arpa, esta arpa, y trae algunos embellecedores, más violines, instrumentos, líneas, notas musicales. La verdad que me encantó muchísimo esta colección y pues decidí comprarla. También compré unos stickers como de colores fluorescentes, que son verde y rosa. Ya este lo había utilizado aquí, por si se puede ver acá. Ya había sacado unos cuantos. Aquí había otro corazoncito. Bueno, y otra cosa que me compré fue este cartón industrial, que es de 1.5 milímetros y trae 5 hojas. Y pues acá, como pueden ver, pues tengo 4, porque la quinta la utilicé, la ocupé para poder hacer el proyecto que hice de Nena Espacial para mi participación a ese concurso. Y bueno, este ha sido toda la compra que he hecho en este mes de julio. Espero que les haya gustado. No se olviden dejar abajito de este video sus comentarios. No se olviden seguirme en la página de Facebook, nuestra comunidad de Nozomi Kaori. Y nos estaremos viendo en la próxima. Adiós.